¿Qué estás haciendo, Jess? Cutting bell peppers. Cortando bell peppers. ¿Qué va a cocinar mami hoy? Tacos gobernador. ¿Tacos gobernador? Ah, sí. ¿Qué son? Son tacos con tortilla hecha, recién hecha a mano. El queso Oaxaca. Dile, ya, dile. Y es de camarón, ¿verdad? De camarón porque con bell pepper, como fajitas. Ahí están todos los camaroncitos. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, a picar. Eso. ¡Woo! Con tortillas hechas a mano, no. Lo mejor que podemos comer, ¿eh? Vente, Martita. Vente, Martita. Vamos, mi jardincito. Sí. Aquí está tu taco, mi jardincito. Mira. Aquí está, Ángelo. Ahí está. Pero alguien va a tener que sacrificarse y eso vamos a hacer nosotras. Nosotras. ¿Alguien se tiene más? Mira, nomás, mira, chingo. A ver. ¿Cómo quedó la salsa, mamá? Vamos a ver cómo quedó la salsa. ¿Con mucho ruido? ¿Con mucho ruido? Y sí, la moliste nomás. Me dijiste muélela. Ni sal, ni que no. Le eché sal y ajo. Sal y los chiles. Así, pues. A ver si a ti también te gusta. A ver, ¿cómo están? A salud de todos los que quieren que probemos. Wow. A ver. Ya están, esperen el detrás de cámaras, miren. Hello. Ahí está. No, estoy trabajando. Ah, está trabajando, dice. Una vez que se probó una salida más de rico. Y como dices, se echas a mano que más queremos. Súper. La tortilla le da muchos sabores. Es que miren. Cuando estén haciéndolos, no le den miedo ponerle suficiente paprika, suficiente sal, no les dé miedo. Eso es el sabor, ¿verdad? El sazonador. Sí. Muy sabroso. La verdad. Miren nomás, chécale, Tani. Alejandro, está aquí, mira. Le tuve que poner más salsita. No me grites, Ani. No, y es que no puede gritar. Miren, la Dani no se puede esperar. Tiene detrás su de quema. Uh-huh. Prefiere el taco de quesito, uh-huh, de taco fresco. ¿Cómo está? Irán, ¿no te gustan los camarones? No, sí. Pero de aquí a que termine. Ah. ¿Se acaba todo? Nah. Ese taco de queso es para esperar para llegar a los el appetizer. Sí, pues. Diamante. Dani, ¿tú crees que no te ven ellas morderle al taco? No. Te escondiste, Dani, pero yo te vi. No. Y te van a ver todas las amigas. Los seguidores míos sí te miran. ¿También estás en vivo? No. ¿No? Pero lo van a ver. Pero, pues yo soy la exclusiva. Mira, Angelo, ven acá, tú también te andas comiendo el taco de queso, ¿verdad? ¿Ah, bueno? ¿Los tamales, no? ¿Sí? Por la boca, sí. ¿Sí están prendidos? ¿Son? ¿No será que sale humo? Si ustedes estuvieran aquí, dirían igual. Sí. El problema es que los cambié a la parrilla chiquita. Y luego les bajamos, pues, para que no estuviera el ruidajo ahí. ¿Y todavía no está? No, ya sé. En la noche del karaoke ahí, ahorita, ahí vamos a abrir los tamales ahí. ¿Cómo lean los mensajes? Y luego que me voy atrasito para ver qué había dicho, ¿verdad? Y dice, Carmencita, quiero conocerlos. Pues yo también te quiero conocer, pero no tienes nada en el perfil. Véngase para acá. Pero de verdad viene esa seguidora que viene especialmente a conocernos. Especialmente, ya nos conoce a nosotros allá en Santana, pero ahora a Dani. Como los que vinieron de Portugal, como aquí también. Ese gordito sexy está grabando detrás de cámaras. No, no estoy aquí. No estás aquí. Sigue. Va, a ver.
A ver, a ver, a ver. Ándale. Acá era, chécate, acá está el camamocito. Ándale. ¿Y entonces esos qué son? ¿Qué es, tacos de camarón o qué? No, se llaman taco estilo gobernador. Tacos así. Estilo gobernador. Ajá, ándale. Solo que esta vez le puse bell peppers, pero no, normalmente llevan nomás el chile poblano. Sí, ándale. Uh-huh. ¿El taco gobernador de quién es? De poblano. Este es para Jess. No, como de que es mexicano, como platillo mexicano. No, dicen que lo inventaron supuestamente allá en cerca de la frontera. Ajá. Que incluso un gobernador supuestamente, pero no me sé bien. Como mexicano americano mixto casi. Entonces, no, supuestamente de la frontera, de aquel lado, de la frontera de Sonora por ahí de. Sí, okay. Supuestamente, pero a mí no me creas, pero ahí es donde se conocen y los venden, honestamente. Yo que soy michoacana, ¿para qué me voy a parar el cuello y decir que, ay, que de Michoacán? No, yo los vine a aprender a probar aquí. Mira. Mira nomás. Así, y luego le vamos a poner unos tamalitos, ¿será? Sí, rojos y verdes. Yes, red tamale o green? Green. Green. No red? No. You don't like red or what? No, she like me. Red, mm-hmm. Red is my favorite. I like green. Oh, but yeah, okay. It's your favorite, not hers. Okay. Ahí está, le vamos a dar la vueltita para que se cueza bien por el otro ladito. El queso, usar este queso, miren. ¿Y qué queso es ese? ¿El Oaxaca o? En mi caso es queso Oaxaca, pero de Don Francisco, la marca Don Francisco. Queso Oaxaca, ajá, pero de hay gente Don que Francisco. Prefiere el Machego, gente que prefiere el Chihuahua, gente, no importa, hazlos con el queso que a ti te guste, sí. Oh, sí, mira, te voy a posar, era. ¿Eh? Aquí está. Andale. Aquí. Oh, wow. Y lo vamos a poner así. Ahí está. Mira, bien espeso. ¿Sí ves cómo el quesito se cae? Háganse estos tacos, porque nomás ya cuando estamos en mi cuarto, el olor, nomás abrí la puerta poquito y ¿Sabes por qué amo con mi comal? Mira, Gaby, le estaba diciendo, lo hice en el video en vivo también. Mira. Es lo que me gusta de este, como te saca de uno. Lo ideal es irnos a lavarlo, ¿verdad? Pero si están en vivo, mira lo que te hace. O en el negocio, mira, rapidito. Mira, todo el queso, todo realmente. Facilito. Mira. No se le queda pegado. Nada, y listo para echar la tortilla otra vez. Ándale, ya para el, listo para el próximo. Listo para ahí el próximo. Ahí está. Bueno, a comer. Let's go. A ver, enséñales cómo hacerla. Y así. Ya me estás cortando la inspiración. Y Carmen tortea así. ¿Le das nalgadas a papi así? Let's get ready to rumble. Póngase bien. No dices pues que abuso. ¿Escuchaste? No dices tú que abuso de él, pues entonces más recio. Estoy estrenando la torteadora. No, apenas te iba a decir, esa sí, se mira dorada. Me la compré hoy, me la compré. Oye, está bonita. Porque está ya que está bonita. El sol y la luna, chulita. Ajá, me gustó, tiene el solecito y la luna. Muy bien bonita. Sí, me gustó para hacer los tamales allá en el local, porque ando llevándome, o me llevo la mía para allá, o la traigo para acá. Nah, me dejé de cosas mejores aquí, la casera, la otra, y esa la voy a dejar allá. No, sí. Ajá, ándale. Y la ponemos. Mira, y listo. Ándale. Este comal, tienda mexicana. Oye, en Wenatchee, Washington. ¿A qué edad ya podías hacer las tortillas perfectas nada más de tan, así? Como a los 11 años, yo creo. ¿A los 11? No, ¿sabes qué? A los 9. Sí. Porque desde los 9 ya entregaba antes. A las 9 y luego no quieren que lo regañen. No lo voy a poder monetizar, ¿eh? A las 9 de la. A los 9. A los 9. A los 9. Entonces, porque casi la edad de Gaby. En Aquila.
en Aquila vivía, oh, para la edad de Gaby, yo ya entregaba los empleos de tortilla y de sopes y tostadas. ¿Y tú los hicías y todo y tú los entregabas? No, mi mamá los hacía. Mi mamá pero ¿a qué edad tú ya podías hacer tortillas perfectas? A esa edad me enseñó mi mamá. Ah, entonces ya sabías, nomás tú no las hicías. No, pero pues ya sabías. Mi mamá, ¿tú crees que para el negocio me ibas a dejar hacerlos yo? No. Estamos hablando, para mí, pone que tuvieran malechitas o gorditas de un lado o algo. Ajá. Pero ya las había echar. Ahí viene. Ándale. Oye, deberíamos llamarle a la Gaby que haga una tortilla, porque parece que no vas a ver. Ah. Oye, ¿tú ya le enseñaste a la Gaby a hacer tortilla o no? Sí. A ver, dile, invítala. A ver. Déjame primero, la voy a enseñar, ¿ok? Vas a agarrar. No, deja que no. Es un challenge. No. Un challenge. Primero sin enseñarle. Ah, ya. Primero sin enseñarle. Ellas. Gaby, ¿tú sabes usar esto? No. Oh, ok. Sí, enséñale, sí, pues. Mira, mi amor, vas a poner la bolita ahí. Luego vamos a poner. No sé, que ya la habías enseñado. Encima. ¿Ok? Porque mi mamá primero me enseñó a hacer. Luego la tapamos y presionamos así, aplastamos. La abremos. ¿Ok? Pongo una aquí y luego volteo la otra así y luego me la voy a llevar al comal. Mira, quiero que veas. Y voy a quitar esta. Y la voy a poner así o la puedes poner así, como tú quieras. A ver, ahora yo. A ver. Tú puedes, mamá. Agarra la masa. Aquí tienes ya los dos papeles. Aquí. En medio. Ajá. Y aplastas un poquito. Muy bien. Ay. Así. Sí, good job. A push. Ahí está. Ándale. Ahora quita el papel primero. Así. Ajá. Ándale. ¿Qué tal? Oh. ¿Sí? Oh. Arreglale. A ver, otra. Sí. Otra. No te dé miedo, ¿ok? Yo voy a jalar la silla. Yo voy a jalar la silla y la pones. Es que tú crees así. Le voy a jalar la silla. A ver, yo te digo la cara. Ay, qué uñitas. Te vas a tener que lavar, cortar esas uñitas. Sí. Ya, yo sé que te gustan crecer, pero no. Uy. Ajá. Dale. Ahí está. Dale. En la mano que tú quieras. Ajá. Ahí quédate. Ahora sí. A ver. Ah, dale. Es que te comadre. Good job. High five. Good job. Y ahorita la, a ver, ¿puedes? No, la Gaby sí sabe hacer tolitas. Mira. Tortillas. Oh, dale. Vuéltela otra vez. Vuéltela para que vea. Otra vez. Yeah, ya ves. Sin miedo, papá. Oh, yeah. Es que la primera, pues, no le quedaba el comal muy grande. Sí. A ver, mi amor, ahí volteala muy alto. Sí, el comal. Esta, así como la puedes agarrarla y voltearla. No tengas miedo. Jálala rápido. Jálala hacia ti. Jálala a más. Rápido. Ajá. Eso es todo. Sí. Le quedó poquito, pero sí. Mira, escucha, mi amor, bien. Para ser la primera vez, no lo hice. Nah, Gaby sí sabe hacer tortillas. Bien. Ahí está, high five. Good job. Es tremendo, gordito, querías exponerla que no sabía, ¿verdad? Ah, no, que pero no iba sí a sabe. Poder. Sí pudiste, nah, sí sabe, se sí pudo, sabe. Sí se pudo. Ahí está, pues bueno, a comer. Te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Ya está grabando detrás de cámaras.
Mira nomás el Ariel comiendo pancakes. A ver, oh, wow. Ándale, hasta aquí ya el olorcito ya salió. Ándale nomás. Oye, carne asada es una de nuestras especialidades. Especialidades con el sazonador Johnny. Exacto. El Johnny Sazonis. El Johnny Sazonis. Ándale. No, yo, a mí me gusta echárselo como a las cebollitas y lo que yo hago, le echo cerveza a las cebollitas y luego, sí, y luego le echo sazonador y todo eso. No, sí. Ándale. Lo bueno, ahorita no hay mucho viento y todo eso. Está bien. El otro día estaban bien, feo. Los chilitos asaditos, ¿sí? También. Y sí. Oh, bien, ya el olorcito de la cerveza está. Está rico. Sí. Ahí está. Bueno, let's go. A ver. Y miren nomás. Oh, wow. ¿Qué están comiendo? Nos cachó el gordito. Compórtense, por favor. Hagan sus mejores poses. Derechito. ¿Le gritaste a papi? ¿O? No. Oh, no. Escuché todo mal. Lo escuchaste mal. Pensé que escuché algo, ¿eh? Era la miradita. Ya es que no, miren toda esta carnecita. Otra noche de carne asada. ¿Cómo no? Son invitados, ¿sí, muy especiales? Yup. Ahí está. Y ahora nomás vamos a disfrutar. Let's go. ¡Woo!